El test de saliva es el mismo test de la PCR tradicional que nosotros tenemos conocimiento, solo que la muestra, en vez de tomarse de frotis nasofaríngeo, es una muestra de saliva. No se trata de un test rápido, sino que se trata de una PCR. La única diferencia es la muestra con la que nosotros hacemos esa PCR. Los documentos que hay oficiales actualmente, producidos por el Ministerio de Sanidad y por el Carlos III, establecen que todavía a día de hoy la muestra de hisopo nasofaríngeo es la más sensible y la que ofrece una mayor especificidad diagnóstica. Hay una gran variabilidad en la sensibilidad con las muestras de saliva, por lo tanto, no es un procedimiento que se recomiende aplicar para personas sintomáticas. La PCR tradicional que nosotros conocemos hasta ahora se hace con un frotis nasofaríngeo con este hisopo. La desventaja de esta toma de muestras es que requiere personal sanitario, ¿de acuerdo? Entonces ya muchos laboratorios han desarrollado lo que es otro tipo de recogida de muestra que no modifica el tipo de test, es decir, no va a ser un test rápido, no va a ser un test diferente porque se realiza luego una PCR. La única diferencia es que en lugar de partir de muestras nasofaríngeas, partimos de una muestra de saliva. La muestra de saliva pues ofrece ventajas en situaciones en las que la toma de muestra nasofaríngea puede no ser algo fácil o sencillo, pues porque por ejemplo se trate de un niño en el que la toma de la muestra sea complicada, sea más sencillo el hacer una toma de muestra de saliva, o por ejemplo a veces con personas mayores de riesgo a las que no se quiere sacar de casa para que vengan a las instalaciones donde un sanitario va a tener que hacer esa toma de muestra nasofaríngea. La cantidad de carga viral en la saliva en una persona infectada es también muy alta porque el coronavirus cuando infecta al cuerpo humano entra dentro de las glándulas salivares y las infecta, es decir, entonces cuando nosotros salivamos estamos sacando esos virus que están dentro de esas glándulas salivares y esa saliva la introduces en un recipiente estéril que puedes comprar en la farmacia, en este caso es un tubo de laboratorio, pero puedes comprar un tubo de recogida de orina o de heces y ahí depositas la saliva en una cantidad equivalente a una cucharada o dos soperas. Esto lo pones dentro de una bolsa de transporte de material biológico y se puede mandar por mensajero o puede venir la persona a entregar la muestra. En la parte del laboratorio es lo mismo, es decir, nosotros nos da igual hacer la extracción del material genético de un tipo de muestra que la otra, el robot admite esas dos muestras y luego la PCR también es la misma. La única cuestión que hay que tener en cuenta es que la muestra de saliva puede contener inhibidores y esos inhibidores invalidarían el resultado de la muestra. Por tanto, se tiene que tomar siempre a primera hora de la mañana, es lo que recomendamos, antes de haber comido nada, de haber bebido incluso agua, sin fumar, sin haberse lavado los dientes, esa primera toma de muestra a primera hora, pues como sería una toma de orina, por ejemplo, para una analítica. Bajo esas condiciones, la muestra pues, ofrece el mejor resultado posible.